Muy buenas, vamos a hacer un escenario de las cercanías de Londres, el lento camino hacia casa. Bienvenido, en estos momentos se encuentra detenido ante una señal indicando peligro debido a un tren que realiza paradas y circula por delante. Una vez la señal le permite el paso, continúa este servicio hacia London Victoria, pero tenga en cuenta que hay información sobre más retenciones más adelante, o sea que va a ser una vía. Un camino concurrido. Vamos primero todo a activar los sistemas de seguridad. No, normal, 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 normal. Ahora sí. Y OBS. Como siempre, cuando lo pones, hay que resetearlo. Perfecto. Vale, el tren está listo para salir. Aquí vemos que nos cambia la velocidad a 40. O sea, en rojo. Hemos reducido el HUD para que no sea tan invasivo y intentemos basarnos más en señales que de HUD. Igualmente nos pone la velocidad máxima, la velocidad a la que vamos, lo que estamos haciendo, la inclinación, el siguiente punto. Y hemos mantenido este indicador de distancia con señales y cambios de velocidad. ¿Por qué? A ver, mientras estoy explicándome, mientras pueda. Ahora ha salido el ámbar, con lo cual nos podemos poner en marcha. El ámbar significa que tenemos un bloque libre de circulación. Y que la siguiente señal será un rojo de parada. Con lo cual, según creo recordar, que la norma era 25 millas como máximo de velocidad. Aunque la vía sea de 40, pero estamos en precaución. Vale, hay que esperar que el siguiente sea un rojo. Cuidado que aquí a ambos lados a 20, o sea que bajamos la velocidad a 20. Frenamos. Bien, 20. Entramos en esta estación. No, que para aquí no hacemos parada. Bien, el siguiente semáforo se ha puesto en verde. La velocidad sigue siendo 20. Cambio de 60, no lo he visto, no he visto la señal del cambio, pero bueno, si nos lo dicen, pues le haremos caso. Verde. Significa que tenemos al menos tres bloques libres, es decir, el del verde, el del precaución avanzada y precaución. Y luego vendría el rojo como muy tarde. Con lo cual podemos aplicar velocidad. A ver, aquí doble ámbar, con lo cual es precaución avanzada. Hay que empezar a frenar porque se prevén dos bloques libres. Ámbar, precaución, un bloque, solo un bloque libre, se reduce la velocidad a 45, pero igualmente se recomienda bajar a 25 por precaución, porque hay un ámbar. Y aquí tenemos un rojo. Pues nada, nos acercamos al rojo. Pero lo hacemos muy lentamente. Como nos dice el principio de este escenario, hay mucha circulación, vuelta lenta a casa, o sea que hay que esperar a que encontremos más de un rojo o la cosa esté muy ceñida con los ámbares. Adelante un poquito más, mejor estoy adelante. Nos cruzamos con otra 377 y la parada la tenemos en 400 yardas. Vale, ámbar. Podemos proceder a 25 millas por hora. Como comentaba, ¿para qué tenemos esto? Porque sabéis que intento ir con las señales pues memorizadas. Que por cierto, he quitado el marca de parada, a lo mejor no lo he hecho bien, porque sigue ahí. Ahora lo revisaré. Pero sí que sí, o sea, hemos quitado aquí la señal de el preaviso, señal de cambio de velocidad, pero he dejado de distancia con el esquema de señales próximas y cambios. Es muy sencillo el motivo. Porque así como en Alemania y Reino Unido, más o menos las señales,
Las conozco bien, las velocidades, y está muy claro. Hay 5 segundos, 6 de retraso. Abrimos puertas. En Estados Unidos no lo es tanto. Van por cada señal, según lo que te digan. O sea, si es una precaución avanzada, pues tienes que ir a X velocidad. Creo que es a 30. Si vas en precaución, creo que es a 20. Hablo de memoria, ¿eh? Y si vas en libre, pues sí, hasta 40, a más de 45. O si parpadeas a 45, la verde. Entonces, pero esas instrucciones que hay por señal muchas veces no me cuadran con lo que pone la velocidad máxima del juego. Entonces necesito algo que me vaya guiando un poco más aparte de las señales. Y por eso está ahí el esquema de distancia. Para confirmar lo que voy viendo, que voy aprendiendo bien y entenderlo. Y no es tan sencillo como siguiente roja a 500 metros. No, tampoco es. Es un intermedio. Y encima es pequeñito que si no te fijas no lo ves. Venga, cerramos puertas. Siguiente estación. Clapham Junction. A 6,9 millas. Verde, con lo cual tenemos mínimo 3 bloques vacíos. Podemos acelerar a la velocidad máxima de la ruta, que es 45. Venga. De momento estaba en verde. Con lo cual, vamos más tranquilos con los ojos. Bueno, la fiesta dura un poco, ¿eh? Doble amarilla, precaución avanzada. Lo estoy llamando precaución avanzada, a lo mejor no es correcto, ¿eh? Cuidado, bajamos a 25. Tenemos que bajar por el cambio de velocidad, pero bajamos un poco más porque estamos en precaución. O sea, hay que pensar que el siguiente es rojo. Bien, esa zona de la VS significa que podemos proceder. Vamos a cambiar de vía a la izquierda. ¿Veis la pluma inclinada hacia la izquierda? De 30, porque nos dirigimos a la izquierda, frenando. Ya tengo velocidad de 3, de 70 cuando pase todo el convoy. Aquí no paramos, cruzamos nota 377. Vale, vamos subiendo velocidad. Nos quedan 5,9 para la estación. Verde. Podemos asegurar a cero. Que hay un poco de descenso y el límite 70. Venga, otra verde. Parece que los problemas se han solucionado.
0,67. Máxima 70, descenso de pendiente de 0,6%. Verde. Bueno, parece que la línea se ha restablecido. Los problemas de tráfico que habían se han ido. Tenemos que llegar a las 10:52. Aplicamos un poquito de freno, que estábamos llegando ya a 70. Esta señal azul, ahí azul, redonda, verde. Y lo que nos dice es que nos anticipa esta señal, y si está en verde, es que está el semáforo en verde. Pero sobre todo hay que mirar a la barra negra, si está inclinada hacia arriba, es que está en precaución o verde. Si está pintada en verde, es verde. Pero si está en blanca, puede ser precaución o verde. Porque hemos tenido el freno mucho tiempo, vamos a subirlo. Como 9, otro verde. Otro verde. Cuidado que nos hemos. Pero me levanto, si quieres me he levantado. Y vamos muy rápido. Frenamos, ahí estamos, incluso hace un poco de pendiente hacia arriba. Se debe ir frenando ligeramente. Igualmente tenemos otro verde. Es como 8 millas. Cuidado de que bajamos 0,4. Controlar que no nos aceleremos. 2,5 millas para Clapham Junction. Vale, eso es esta parada. Y la siguiente es London Victoria. Vamos en un tren rápido. Mira, blanca con la diagonal negra. Con lo cual, sabemos que roja no es la siguiente señal. Ya verde, pues seguimos. Perfecto. Bueno, señal de 60. Bajamos un poquito. Vale. Está en descenso, con lo cual nos quedamos un poquito frenado. Para coger un poco de distancia de seguridad. Verde. Bueno, como si tenías. Estamos en descenso de 1,1. Y tenemos otra 377. ¿Está parada? Sí, está parada. Verde. 1,4 millas. Estuvimos en descenso, frenamos un poquito, 56, queda poco más de una milla. Bueno, empiezan los ámbar, doble ámbar, dos bloques. Y lo que dice la norma es que hay que empezar a frenar. Vaya, ¿qué he hecho? He puesto entrada en emergencia. Qué bien. Qué idiota soy. Otro. No, ahora. ¿Por qué me dejas?
Vale, sí, empezamos. Bien. Sin darme cuenta, he dado al freno y lo he frenado. Bien por mí. Queda un minuto para llegar a Clapham Junction. Y voy y freno el tren. Buah, qué inútil soy, a veces. Si no lo digo yo, ¿quién me va a decir? 0,6. Ay, Dios. Bueno, menos ha puesto verde. Le hemos dado tiempo al tren que va delante nuestro. Venga, 900 yardas. Va. Te me ha descolocado un poco. Me apago sin inercia. Venga, se ha puesto en verde. ¿500 yardas? Vale, vamos en deriva. Venga, va frenando. No vemos demasiado. 18, un poquito de potencia para llegar. Vamos ya 30 segundos tarde. Venga, así que frenamos. Venga, abrimos puertas. Vamos casi 2 minutos tarde. Ahora deberíamos salir. Y hemos abierto puertas. Por esa frenada, por esa maldita frenada. Cargamos pasajeros. Siguiente parada ya es London Victoria. Mira, aquí acaba la carga de pasajeros. Venga, vamos un minuto de retraso. Venga, 2,3 millas. Vamos hacia London Victoria. Bueno, ahora un descenso de velocidad a 45 millas por hora en breve. Eso es lo que significa la señal invertida blanca. Creo. Venga, primera en verde. Venga, 1,9 millas. ¿Veis? Aquí 45, lo que decíamos. Bien, ya hemos bajado de velocidad. Empezamos a acercarnos para London Victoria. 1,7 millas. Vamos a dar un poco de... ¿Por qué no me deja dar potencia? Debo haber bajado el inversor sin darme cuenta con la tecla neutro. Vale, damos potencia más que nada por el desnivel. Está en 0,8 subida. ...1,5 millas. Venga, verde.
Jugar poquito, que estamos ya al límite de velocidad. 1,3, 1,2. Verde. Una milla. Siguiente verde todavía. O sea, parece que hemos recuperado todos los problemas que teníamos de semáforos. Parece que se han solucionado. Repetimos máxima 45. Bueno, doble amarilla. Precaución avanzada. Tenemos al menos dos bloques. Y para un descenso de velocidad a 20. Aquí marca 40. Estamos por debajo, no hay problema. Y en breve hará 1 a 20. Vale, precaución. Y aquí bajamos a 20. Vale, vamos frenando. Pasa emergencia. Otra vez se me ha ido la mano. Emergencia. Venga. Ahora debería dejarme. Ahí está. Tengo que ir más cuidado de la hora de tocar el freno. De no entrar en emergencias. Porque es una lata. Vamos a 20. Ya estamos llegando a 500 yardas. Entramos ya en el andén. Vamos a ver si al menos acabamos bien el escenario que con las emergencias que he puesto, la verdad es que para cortarme la mano. Vamos a 15, vamos a ir frenando. Venga, abrimos las puertas de la derecha. Que es donde está el andén. Vale, desconectamos luces de testero. Conectamos las luces de cola. O sea, quiere que demos la vuelta al. A ver, conectadas las de cola. Bien, las rojas. El inversor desconectado. Y la llave desconectada. Y salimos del tren. Hemos apagado. Básicamente hemos apagado. Y hemos puesto las luces de cola. Vale, pues gracias. Esto es todo por ahora. Vamos a ver qué tal lo hizo. Pues un poco mal, la verdad. Un poco mal, porque se me ha ido dos veces la frenada de emergencia. Eso es una cagada gorda. Bueno, me ha dado el oro. Hemos tenido solo un par de puntos de velocidad, tanto aquí como aquí. Eso que aquí nos lo avisaron. Y otra aquí. Bueno, no está mal. Recordad que soy un novato y estoy comenzando. Pues bueno, pues muchas gracias por verlo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.